Hola, queridos hermanos, un saludo muy especial en este jueves. Jueves sacerdotal para que le pongamos alegría y ánimo a todas las cosas que estamos haciendo y orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas y también no olvidar la vida consagrada. Vamos a ver qué nos regala el Señor hoy en este día en el Evangelio. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: el primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de gentiles ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Hoy jueves, queridos hermanos. Hoy jueves es muy importante escuchar la voz de Dios. Primero vemos cómo Jesús envía a sus apóstoles a una misión especial. La misión de ir y proclamar la palabra de Dios. Le da autoridad a los discípulos para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad. Me pregunto, ¿será que todavía lo estamos realizando? Claro que sí, vemos cantidad de curaciones y sanaciones que nos regalan las manos benditas de Jesús. Además de eso, con esto, mis queridos hermanos, cada momento que ocurre un milagro, cada momento que vemos nosotros, por ejemplo, una liberación, vemos que Jesús está vivo y además que el reino de los cielos está cerca. Por eso nos invita a proclamar el reino de Dios, ir a todos, a todas las personas a evangelizar. Que Dios me lo bendiga porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Feliz jueves para todos ustedes.